¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Visión Infantil. Muy soleada, por cierto, estamos en San José de Mayo, precisamente en la cancha hermosa que se ha realizado en el Parque de San José de Mayo, donde precisamente varios equipos hoy estarán disputando las finales del fútbol infantil. Hermoso todo y vos lo ves acá, por Visión Infantil. La placa dice lo siguiente, dice Liga de Fútbol Infantil de San José al señor Mario Páez, en reconocimiento y agradecimiento a una amplia, valiosa y excelente trayectoria como persona y como instructor de árbitros de nuestra liga. San José 2021. Les pedimos por favor si nos pueden acompañar con un aplauso para el reconocimiento de Mario. Por la Copa de Oro, los planteles de Central Campana Central, que ya están prontos para ingresar a la cancha junto con la terna. Ahí va, a ver esos aplausos.
Triunfo entonces por parte del equipo de Libertad, que vence a Central por 4-1 y muy merecido aquí en el estadio en San José de Mayo, como ustedes pueden ver, esperando, conversando el plantel de Central, contento también de muy buen rendimiento, y los dirigidos por Licio, que van allí festejando con la gente, donde hay una campana que, si ustedes escuchan bien, está sonando más que nunca, una campana real allí, muy grande, muy particular. Y bueno, ya vamos a hablar con algunos de los integrantes, lo que sí, la cobertura. La Copa de Oro entonces para Semillas del Club Atlético Campana de la Ciudad de Libertad, con la dirección de Leo Licio y Mieres como ayudante técnico. Bueno, y acá estamos con el más que protagonista, muy contento, me imagino, con el triunfo. La verdad que sí, contento. Se costó, pero salió. Se ganó. Partido difícil y cancha nueva también. Sí, tal cual. Partido difícil, cancha nueva y un rival que no lo habíamos enfrentado durante el año, que eso tiene un plus diferente para mí, porque no podés preparar tanto el partido porque no lo conocía el rival. Pero bueno, ¿qué más se puede pedir? Nada, con los grises, una alegría bárbaro por todo, y por todo lo que apoyan, la verdad, una categoría notable. Se dio que lo pudimos lograr invito, y bueno, no se lo merecen ellos. Bueno, muy arriba y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por apoyar. Vamos. Bueno, estamos con el popular Oso acá, que se les dio. Se nos dio campana, después de tanto mucho tiempo, esfuerzo, mucho trabajo. Oso, ¿no? Mucho, de un principio estábamos con ellos, no habíamos agregado casi ningún jugador, solamente que yo fue el golero suplente, después todo de la casa, todo de los años que venimos trabajando con Leo, decir que podemos decir que son nuestros. Ajá. Como si sea antes, eran los de, ahora podemos decir que son los de los y los de Leo. Ahí está, muchísimo esfuerzo y esfuerzo para preparar este partido en una cancha que no conocían, y a un rival que tampoco. Sí, no, tuvimos un par de pláticas ahí, conseguimos en playa para que tuvieran una opción de juego, ¿no? De lo que iba a hacer eso. Ahí va, pero fuimos dos veces nomás, pero después estaban muy bien concentrados los chiquilines. Hoy la verdad que estaban muy bien concentrados, jugaron con ganas y es lo que esperamos siempre de ellos, y además que se divierta. Bueno, muchas gracias y a seguir con la jornada en el estadio. Bueno, vamos a seguir a ver qué pasa última. Muchas gracias. Vení, vení, trae esa copa para acá, vení. Bueno, y acá estamos con los campeones, ¿cómo se llama? Emiliano. Che, ¿y esta trae algo para ponerla adentro o no? Ay, no sé. ¿Jugolín, algo de eso? Ay, no sé. Bueno, ¿a quién le dedica el triunfo de hoy? A todos mis familiares. Muy bien, impecable. Seguimos por acá a ver alguno de los... ¿Cómo anda, amigo? Hola. ¿Con quién vino a la cancha? Con mi padre y mi madre. ¿Sí? Y mi abuelo. ¿Está contento? Muy, muy contento. ¿Muy feliz? Muy feliz. ¿A quién se lo dedica? A toda mi familia. ¿Y por acá? ¿Cómo anda, abuelero? Algunas complicadas hoy, ¿eh? ¿Cómo le vio la cancha? ¿Cómo se sintió? Bien. ¿Sí? ¿Contento? ¿A quién le dedica el campeonato? A toda mi familia y a los que me apoyaron. Muy bien, gracias, maestro. Vamos por acá. ¿Cómo se llama? Santiago. ¿Pasó bien? Sí. ¿Disfrutó? Sí. Bueno, ¿para quién el campeonato? Para toda mi familia. Muy bien, gracias, amigo. ¿Cómo le va? ¿Metió bien. Pato o no? ¿Transpiró? Sí. Como loco. Mm. Qué calor, hermano. Qué linda la cancha, ¿no? Sí. ¿Vos pedirlo para jugar todos los días? Es complicado. No. ¿A quién le dedica el campeonato? A toda mi familia y a los que me apoyaron. Muy bien. Muy bien, además del campeonato de más, se divirtió un montón, ¿no? Sí, sí. Y aparte, que estoy muy feliz, que merecido, y también que lo de Central también se lo merecían. Muy bien, los dos. Le ganó sí. Usted, pero te tocaba. Uno tiene que ganar. Muy bien, es cierto. ¿A quién le quiere dedicar el campeonato, mi amigo? A toda mi familia, a todos mis amigos de Campana. Vamos arriba. Muy bien. Con los pelos moleados. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Cómo se llama, amigo? Valentino. Bueno, ¿se dio? Sí. ¿Se dio? ¿Campeones? Sí. ¿Se disfrutó? Sí. Y ahora a seguir de joda, ¿no? Sí. ¿Para dónde van ahora? Para casa de un amigo. Ah, yo pensé que iban tipo a Disney y también siguen de joda, pero yo no. Uh-huh. ¿Qué más se puede pedir? Amigo, saludo para quién, amigo. Para mi amigo y para toda mi familia. Muy bien, vamos arriba. Y venga acá, uno más. Ya se van todos. Mande un saludo, ¿a quién quiere dedicar esto? A un compañero que se llama Martino y a toda mi familia. Muy bien, mi amigo, muchas gracias. Felicito a Central porque por algo llegaron acá y muchas más personas también querían haber llegado a la final, pero por lástima no se le pudo dar el resultado. Muy bien. Lo felicito a Central. Muy bien, muy bien hablado ahí. ¿Cómo anda, chiquitón? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿La pasó bien? Sí. Bueno, hay que ir al medio de la cancha ahora, ¿sí? A tirarse. ¿Saludo para quién? Para toda mi familia. Muchas gracias, vamos arriba.
Bueno, mi amigo, ¿cómo va? Bien. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Juan Ignacio. ¿Y usted sabe dónde estamos? Sí. Porque yo salí para Libertad, pero me parece que en Libertad no estamos. Estamos en San José, en la cancha de San José. ¿En la cancha de San José? ¿De más? Sí. Sí. ¿Y con quién vino a la cancha usted? Con mi padre. ¿A jugar qué? El partido de la Copa. De la Copa. Muy bien. ¿Está contento? Sí. ¿Nervioso? Sí. Bueno, ¿a quién le mando saludos? A toda mi familia. Muy bien, gracias. ¿Para qué nos corremos por acá? Hoy va a ser medio diferente. Venga por acá, acérquese. ¿Cómo se llama usted? Genaro. ¿Cómo, Genaro? ¿Qué me dice? ¿Cómo la ve usted? Lo veo difícil. La ve difícil. ¿Y por qué la ve difícil? Porque River es un cuadro bueno. River es un cuadro bueno, pero ustedes también son un cuadro bueno. Sí. ¿Sí? ¿Se tiene fe igual? Sí. ¿De qué juega usted? Yo juego de 10. De 10. ¿Y se ve bien para hoy? Digo, ¿pasó un golcito o no? Sí. ¿Sí? ¿Con quién viene a la cancha? Con mi padre, mi madre y mi abuelo. Ahí está. Y le van a dar un aliento. Sí. ¿Sí? ¿Le quiere mandar un saludito a quién? A mi padre, a mi madre y a toda mi familia. Muy bien, amigo, gracias. Seguimos por acá. A Dylan. Vos es de meu time. Vos es brasileiro, cara. Usted ya se nota la pinta que tiene que entender. De travieso. Sí. ¿Cómo se llama? Dylan. Bueno, ¿y qué me dice del partido? De la previa. Estar solo pensando en jugar un poco, ¿no? Que ahí disfrutar con el oso ahí. Que, sí. ¿Sí? De mojarlo después del partido, si gana. De mojarlo después del partido del oso, si gana. Si gana. Hay que mojar. Si gana. Y si se pierde, ¿se moja o no se lo moja? También. También. Y el oso también puede mojarnos nosotros. Sí. ¿Y el oso? Pero somos más rápido que él. Ah, muy bien. No. Bueno, ¿y a quién le quiere mandar un saludito, amigo? A toda mi familia. Muy bien, espectacular. Seguimos por acá. Usted ya está más crecido. Yo con usted a trancar no voy. Prefiero trancar con los otros, los más chiquitos, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama? Eduardo Pérez Vilar. Ah, nombre completo, como de las medias venezolanas, ¿sabía? ¿Usted qué? ¿Cómo la ve el partido antes de arrancar? Difícil. Difícil. ¿Ya jugó contra River? No. No sabe, pero se la ve difícil. ¿Vino con su padre? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y a quién le quiere mandar un saludito antes de...? A toda mi familia. A toda su familia también. Muy bien, vamos por acá. ¿Cómo anda? Bien. ¿Sí? ¿Está preocupada, no? No. ¿No? A mí lo que me gusta de usted es la cantimplora. Esta cantimplora. Sí. Porque esta tiene superpoderes por Dragon Ball Z, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es, si gana, mojan al oso. Pero si pierde, también. Sí. Bueno, si ganamos... Usted está preparado, usted está más expectante si mojan al oso, si el oso no, es no, y juega al fútbol. No que mojarlo, espumarlo. ¿Eh? Si yo traje espuma también para... ¡Ah, me arrendo! No, pero se armó relajo ante el partido. Igual. Bueno, pero ¿estás pronto para jugar? Sí. Bueno, saludo para... Para mi padre y mi madre y a toda mi familia. A toda su familia, muy bien. ¿Y usted qué dijo? ¿Lo moja o lo llena de espuma? Lo llenamos de espuma y lo mojamos. Muy bien, pero hay que jugar. Si lo mojamos y la espuma no se puede sacar. Claro, usted entiende que hay cosas que igual tenemos que jugar antes, ¿no? Sí. Bueno, y dígame algo, ¿cómo la ve? Difícil. ¿Cómo en la escuela? ¿Cómo le va a la escuela? En la escuela bien. ¿Sí? ¿Qué nota trae? ¿Con qué nota pasa? No sé. No sabe, pero pasa. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y a quién va a mandar un saludito entonces de entrar? A toda mi familia. Muy bien, espectacular. Vamos, seguimos por acá atrás, el golero. Acérquese. Martín se llama. Y vamos improvisando acá. Tenemos a Martín. Este tiene que atajar hoy, ¿eh? ¿Cómo anda? Atajar. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué golero le gusta a usted? Oblak. Muy bien, ese. Ahí está. ¿Dónde ataja ese? ¿Eh? Ese golero que usted nombró, ¿dónde ataja? ¿En qué cuadro? No lo conozco yo. Yo tampoco. Ah, bueno, mejor entonces. ¿Y va a atajar algo o no? Sí. Trajo las manos, ¿no? Sí, acá están. ¡Ay, querida! ¡Esa! Muestre las manos ahí a la cámara ahí. El número uno de campana. Este sí tiene que andar bien hoy. Sí, y si no, bueno, guerra de agua también. Bueno, ¿con quién vino, amiguito? Con mi papá y mi mamá. Bueno, ¿y vino en auto? Sí. ¿En avión? En auto. Ah, en auto. Está bien. No vino en avión. ¿Saludos para quién? Para toda mi familia. Muy bien, espectacular, gracias. ¿Para qué me va a cambiar por acá?
Me voy a cambiar por acá. Y me voy a ir acá. A ver acá. Pásese. Amigo, ahí está. Vamos por acá. ¿Cómo anda? Bien. ¿Tranquilo? Sí. Usted vino con su madre, ¿no? ¿O no? No, con mi padre. Y ¿Con su padre? Y con el tata y la abuela. ¿El tata? Ah, pero trajo toda la familia. ¿Cómo se llama el tata? Walter. ¿Y cómo se llama la abuela? Silvia. ¿Y cómo se llama la madre? Victoria. ¿Y cómo se llama el padre? Germán. Muy bien. Y todos quieren que le vaya bien, ¿no? Que juegue hoy. Bastante. ¿Está contento? Sí. ¿Con gana? Sí. Bueno, ¿a quién le manda saludos? A mi hermano, a Lucía, a la novia de papá que no pudo venir, y a toda mi familia y a mis amigos. Muy bien, muchas gracias, mi amigo. Y acá seguimos con la gente de Campana, en el entrevero que hay con este amigo que tiene una pinta de serio. Mirá. Mirá, ¿eh? Sí. Amigo mío, ¿cómo se llama? Saludos. ¿Está pronto para jugar? Yo nunca jugué una final, ¿sabes? Nunca hice un gol en mi vida. Porque yo por eso me dediqué a esto, a mirarlo afuera, porque sabe que en la vida hay gente que lo juega adentro y otro que lo mira más afuera. ¿Y jugaste vos al fútbol? Y jugué, pero jugaban conmigo. ¿Quiénes? Y los que me iban a pasar, porque yo no agarraba ninguno, ¿me entiende? Ah, sí. Porque no era bueno, ¿usted me entiende? Pero, ¿cómo ve el partido de hoy? Bien, no, ¿sí? No los conozco, no sé cómo juegan, así que no. Usted no sabe nada, simplemente se ve con ganas. ¿Con quién vino? Sí. Con mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermano y un amigo. Muy bien. Bueno, ¿y a quién le manda un saludito grande? Y mi tía. Y su tía. Y le manda un saludito grande. A mi hermano. Muy bien. Y acá tengo al otro compañero. ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Sí. Este se cayó para atrás porque vio, para poder salir usted en cámara ahí. Con la sonrisa esa ahí que sale la cámara allá. Dígame una cosa. ¿Cómo ve el partido? Muy lindo. ¿Por la cancha empezando? Ah, sí. Sí. ¿Y después? ¿Y después? La copa ya la vio. ¿Le gustó la copa o no? Sí, me encantaron. ¿Cuál le gustó más? ¿La de plata o la de oro? La de oro. ¿Sí? Che, ¿y es de oro de verdad? Yo qué sé, yo nunca la toqué. Es de oro de verdad. ¿Es de oro de verdad? Sí, sí. ¿Es de oro o mentira? Ah, este dice que no, que es mentira. ¿Usted qué dice? No es. No es de oro. Bueno, dígame algo y le mando un saludo a quién, mi amigo. A mi madre, a mi padre, a mi hermano y a mi hermana. Muy bien. Y a mi otro hermano. Y a tu otro hermano. ¿Y por acá cómo anda? Bien. Muy buen laseado ahí, ¿eh? Lindo corte de pelo. ¿Cómo se llama, amigo? Rodrigo. ¿Está pronto para jugar, Rodrigo? Sí. ¿De qué posición juega usted? Medio campo. ¿Sí? ¿Medio campo? ¿Y le gusta marcar? Más o menos. Más o menos. ¿Usted como que le gusta más asistir, tocar, ir a pelota y eso? ¿Sí? Sí. ¿Y le gusta la cancha? Más o menos. ¿Sí? Bueno. Porque si te caes te raspas todo. Si te caes te raspas todo. Es verdad, no había pensado en eso. ¿Saludos para quién? Toda mi familia y los compañeros que juegan conmigo. Muy bien, venga por acá. Así se acerca usted. Porque... Ah, no, si quieres me corro. Ah, después, ¿último? Bueno, vamos por acá. A ver acá. ¿Cómo se llama este amigo acá, amigo? Máximo. ¿Eh? Máximo. Máximo. ¿Y qué sería lo máximo hoy? Para usted, por ejemplo. Ganar. Ganar. ¿Ganar qué? La Copa de Oro. La Copa de Oro. ¿Y si no se gana la Copa de Oro? Quedar segundo. Ahí está. Bueno, ¿y con quién vino a la cancha, Máximo? Con mi madre, mi padre, mis dos hermanas. Y mi hermano. Y dígame algo, está contento, ¿no? Feliz. ¿Sí? Manda saludito para quién. Para toda mi familia. Muy bien, muchas gracias, Máximo. Y vamos acá. Vamos por acá. ¿Cómo se llama, mi amigo? Lorenzo. ¿Sí? ¿Cómo la ve, Lorenzo? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Tiene ganas de jugar? Sí. ¿Sí? ¿Está pronto? Sí. ¿Pronto para ir al vestuario? ¿Ya fue? ¿Se comió algún pancho o no? No. ¿Nada? ¿Es cierto que hace como 10 días que no comen nada? No. No, es mentira. No, me habían dicho un dato de la prensa ahí que... ¿Usted comió normal hoy en su salud? Sí. ¿Durmió anoche? Sí. ¿Está tranquilo? ¿Está contento? ¿Trajo un poco de agua para...? Sí. Lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, ¿saludo a quién? A mis padres y a mis abuelos. Muy bien, espectacular, muchas gracias. ¿Nos queda usted? ¿Eh? ¿Nos queda usted?
Usted sabe que el último siempre da la nota, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Salvador Reyes. Salvador Reyes. ¿Va a hacer un gol hoy? ¿Eh? ¿Va a hacer un gol hoy? Juego de defensa casi siempre. Los defensas también hacen goles. ¿Eh? Los defensas hacen goles. ¿No vi a Godín alguna vez? ¿Alguna vez Godín hizo goles? Al defensa de Uruguay. Sí, viene un centro y viene Salvador. Y viene la cabeza de Salvador en la final. Y todo el mundo afuera esperando la copa. Cabezazo de Salvador y entra la pelota. ¿Se puede dar o no? Sí. ¿Eh? Sí. Que no se dé en el arco de usted. Uh-huh. El arco de usted es en contra. Hay que defender. Hay que defender y siempre patear para el otro lado. Para el otro lado. Ahí está, porque también se puede patear para atrás. Pero con cuidado. Muy bien. Muy bien, todo en total. Bueno, aquí le mando saludo, querido. A toda mi familia. Muy bien, Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias. Del 8 al 23 de diciembre en San José de Mayo, en los municipios y centros poblados, celebramos las fiestas tradicionales de una manera diferente. Navidad en San José. Viví la magia, disfruta tu ciudad. Infórmate de las actividades en sanjosé.gov.uy. Navidad en San José. Intendencia de San José. Entretiempo, una nueva y diferente propuesta. Cancha de fútbol 5 con césped de última generación de la prestigiosa marca Forbeck, reconocida internacionalmente, la que posee fibras especiales y caucho que ayudan a proteger las articulaciones del jugador. Además, sala climatizada con absolutamente todo, vajilla, mobiliario completo, parrillero y bebidas a consignación. Lo necesario para que disfrutes de tu reunión o evento sin preocuparte de nada. Entretiempo, el nuevo complejo social y deportivo ubicado en el predio del Club Atlético Juventud Unida. Informes por el 098-345-666. Entretiempo. Veterinaria Facal, clínica de pequeños animales, primer sanatorio canino del departamento, internaciones, laboratorio de análisis clínicos, ecodiagnóstico, cirugías mayores y menores, radiología, peluquería canina con traslado de su mascota, farmacia veterinaria, urgencia a las 24 horas, comuníquese al celular 094-436-638, acuario, delivery de raciones, pedidos al teléfono 4345-2362. Técnicos a cargo, doctores Flavia, Nicolás y Ricardo Facal, y química y técnica en laboratorio, Marianela Lucián. Veterinaria Facal, una familia trabajando al servicio de sus mascotas. En Granja Limay preparamos desde hace años las mermeladas naturales que más te cuidan, como nuestra línea cero, que tiene mucha fruta y cero azúcar agregado, y nuestra línea dietética, fuente natural de fibra con menos calorías. Mermeladas saludables Granja Limay. ¿Te gustan? Te cuidan. Distribuye Distribuidora Castelar. Desde 1991, llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento de San José.
En Super Noel proponemos las super ofertas ideales en tiempos de fiestas tradicionales. Prepárate para tu ocasión especial y el día a día de tu hogar con los mejores precios. Martini Bianco, 339 pesos. Nix Cola de 2 litros y medio. Si llevas una funda de 6, pagás 76 pesos cada botella. Turrón Giorgalo, 2 por 56 pesos. Huevos La Naturaleza, 65 pesos la docena. Helado glacé de la línea El Faro, varios sabores, 5 litros por 509 pesos. Arroz San José, 35 pesos el kilo. Y recordá que en Super Noel tu cupón Canasta Mides rinde mucho más. Y a la gran variedad de ofertas y ventajas le sumamos Red Pagos y cambio de moneda extranjera. Super Noel, La Valleja y 25 de mayo, seguinos en nuestras redes sociales. En estas fiestas, disfruta con los mejores precios junto a Super Noel. No revises mi celular, ni mis cuentas personales. Cuidemos la intimidad, en el amor no todo vale. Hablo en serio cuando digo que no quiero que me dañe. Somos personas libres, nadie es dueña de nadie. Alejarme de mi gente solo logras lastimarme. Esa no es forma correcta de cuidarme. No controles mis redes sociales. No es excusa tu inseguridad. Los celos no son expresión de amor. Son síntomas de agresividad. Más ofertas de Super Noel. Canasta navideña, 229 pesos. Budín Romanato, varios sabores, 2 por 75 pesos. Whisky Blenders, 459 pesos. Fiesta Pack de Manolo, 198 pesos. Aceite Uruguay, 1 litro, 109 pesos. Si llevas 2 litros, 100 pesos cada botella. Jabón para máquina Skip Diluir rinde 3 litros, 249 pesos. Y recordá que en Super Noel tu cupón Canasta Mides rinde mucho más. Y a la gran variedad de ofertas y ventajas sumamos servicio de Red Pagos y cambio de moneda extranjera. Super Noel, La Valleja y 25 de mayo, seguinos en nuestras redes sociales y en estas fiestas disfruta con los mejores precios junto a Super Noel. Heladería Artesanal Fragole, nuevo local en Libertad para disfrutar en familia o con amigos en un ambiente cálido. Visítanos en 25 de agosto 1004 Casi Medina. Helados para todos y para todas las necesidades. Light sin azúcar agregada, veganos, libres de gluten, con probióticos. Te esperamos con la mejor atención y gran variedad de sabores. Fragole, somos sabores artesanales. Hay que enfrentarse siempre a las adversidades. Manejamos diferentes realidades. Y a la hora de ver golpes o violencia, no solo duelen físicos, también golpes mentales. No controles mis redes sociales. No es excusa tu inseguridad. Los celos no son expresión de amor. Son síntomas de agresividad. We'll be right back.
We'll be right back.
Y ahí, como vemos, la locura, el desacato, el desenfreno de toda esta categoría, que era realmente quien merecía ser campeón, pero que bueno, arrancó un poco nerviosa, un poco tensa, no le salía a jugar, que es lo que sabe hacer muy bien y es lo que propone Bravo en todos los partidos. Terminó jugando, terminó empatando y por definición, por penales, terminó siendo el campeón. Juventud es el mejor en Gorriones entonces. Y la verdad que la final es de película, ¿eh? Y es de cierre. Es de cierre de campeonato. Y es de cierre de película. Donde el conjunto de Libertad se va desde aquí de San José de Mayo con la Copa de Oro en la categoría Gorriones. Y la celebración de aquel equipo que ustedes pueden ver allí también, aquel trío entre Bravo, entre preparador de goleros y también Galoso, este Juan Manuel, que siempre le está dando una mano también. Recibe el conjunto de Nacional, que realmente ha hecho un partidazo también. Quedamos afónicos la definición. El club tricolor, que también hizo para quedarse con el triunfo. Empezó ganando 2-0. Un partidazo se mandaron, la verdad, los gurises. Y bueno, le toca conformarse con el segundo puesto. Pero realmente es de destacar la participación de cada uno de los chicos hoy en el cierre, en el estadio, en este lindo estadio, en este lindo complejo que tiene San José de Mayo. Y qué bueno, se hicieron las instancias finales, ¿eh? Ahora, seguramente después de la foto, el festejo, como ustedes lo ven, a través de Visión Infantil, a través de CLTV, y se va a venir la entrega del trofeo. El equipo de Juventud que va a recibir la Copa. El equipo Club Atlético Juventud Unida en Gorriones, entonces, de la mano del capitán Chiesa, del golero Valentino, de Enzo y de tantos otros que se jugaron todo hoy para revertir la situación. Y vaya si supieron revertir la situación. Allí en las manos del capitán y dale campeón para Juventud de nuevo, Todavía no, ahogamos el grito de Juventud campeón. Y se viene ahora la foto con la copa, con todo el plantel. Y bueno, la verdad que ha sido increíble, señores, la definición. Tremendo. Ahora sí, el grito de gol. La locura, el festejo. Y muy merecido. Muy, pero muy merecido. Con toda la gente de Libertad que se vino a hacerle el aguante. Padre, madre, tíos, toda la familia que siempre acompaña en el Bay Fútbol. Y también un gran mérito que quiero decir, el de Bravo, en el haber, en el jugar con todos los jugadores hoy. Tenerlos a todos un ratito en cancha, cuando Juventud ya había encontrado el empate. Y no necesariamente todos los técnicos optarían de esa forma. Sin embargo, jugó con todos, llegó al empate y los chicos le rindieron de muy buena forma en los penales. Ahí vienen dando la vuelta, sí, con la copa y demás. Y ahora sí vamos, Fernando, a llegar un poco a conversar con alguno de los muchachos que vienen acá. ¿Cómo canto? Y bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos contentos? Venimos por acá, por acá. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cansado? ¿Emocionado? Sí. Feliz, ¿eh? Se jugó todo hoy, mucho amigo, ¿eh? Está emocionado el compañero acá. Y bueno, salieron campeones, Uris, ¿eh? Feliz. ¿A quién se lo dedica? A mi padre y a mi hermana. Muy bien. Y Chiesa, hubo que pelear bastante, ¿eh? Sí. 2-0 se complicaba. Sí. ¿Y qué pensaban ahí ustedes? Que ya se terminaba el campeonato. Se terminaba, pero lograron el empate. No nos rendimos. Y después los penales. ¿Qué sintió en el último penal ahí, cuando tenía que pegar y...? No, yo cuando le fui a pegar, le pegué, fuimos a gol y no sabía que ya habíamos ganado. Entonces todavía esperaba que pateara el otro. Sí, bueno, ahí empezaba a festejar. Tremendo, su padre sufría afuera, su madre, todo el mundo, Juventud como loco. ¿A quién se lo dedican? A toda mi familia. Bueno, vamos arriba.
Enzo, usted decía Enzo para acá, Enzo para allá. ¿Cómo jugó, ¿Cómo se sintió? Bien. ¿Sí? Tranquilo en el penal ahí. Primer penal y usted se tomó los... ¿Cuántos pasos cuenta para atrás? Cinco. Cinco pesos para atrás. Y la colgó allí. ¿Cuándo? ¿Se complicó cuando venía 2-0? Sí. Pero bueno, lo lograron dar vuelta y empatar en realidad. ¿A quién le dedica el triunfo este de Juventud? A toda mi familia. Vamos arriba, Enzo. Bueno, maestro, metiendo también, siendo parte, jugaron todo. ¿Qué me dice del partido? Que jugamos bien, en el segundo tiempo metimos los goles, pero en el primero también jugamos bien, pero está. Y bueno. ¿Se lo dedicamos a quién? A toda mi familia. Muchas gracias, vamos arriba. Bueno, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Bien. Y tremendo también, Sí. Ah, después del 2-0 ahí era como que no salían las cosas. Sí, no yo ya decía que íbamos a perder. Ahí va. En mi mente. Estaba jugando bien Nacional. Y ahí empezaron a jugar ustedes bien. Sí. Y bueno, después por penales, estaban como locos. Bueno, ¿a quién le manda saludos? Para mi madre, mi abuelo y mi hermano que vinieron a verme y acompañarme. Y a toda mi familia y al resto. Bueno, y esta dupla sí que tiene suerte. En realidad, junto con el arquero que es el que maneja afuera la pelota. No. Entre el arquero, Juanma, Damián, que nos da una mano bárbara, Juancho, coordinador, el Seba, que es presidente, delegado. La alegría de hoy me parece que va a ser difícil. Un partido que estuvo de todo, desde la tribuna, de afuera. La tribuna, se me enojaron porque el jueves pidió que entre y me dijeron de todo. Y bueno, estuvo ahora, más lindo. Que bien jugó Nacional también, bien. Fue en un momento 2-0, fue complicado. Bien. 2-0 y bien, hay que decir la verdad, 2-0 y bien. Enzo, el 10 de ellos, creo que juega medio 9. Da gusto verlos, como hablábamos ayer de Agustín, hoy da gusto verlos jugar. Pero los gurises tienen un corazón y le pedí por favor que confíen en ellos, nada más. La instancia de los penales es difícil también elegir quién. Sí, igual. Y sacarle presión un poco, ¿no? Ya lo habíamos hablado y habíamos decidido que iba a patear el que tenga más ganas de patear. El que se sienta con seguridad iba a patear. Y que jugaran todos también es difícil a veces porque llega un punto 2-2 y voy a decir. Ayer me fui con un trago amargo muy grande, claro, que no pudieron jugar todos. Desde que me acosté anoche hasta que me levanté hoy, sabía que hoy íbamos a salir campeones con 18 niños jugando. Felicitaciones, vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, y vos, de vuelta acá. Otra vez. Ya te llevas dos copitas, tranquilo. Otra vez, sí, la verdad, primer año y como te dije, ayer un orgullo estar en la calle. Qué partido emocionante. Increíble, la verdad que los gurises se portaron increíble. 2-0. Como dijo Lemi, bien ellos. El 10 a gusto los jugar, la verdad. El 10 tremendo. Qué injusticia de Real Penal. Es Real Penal, la cosa del fútbol. Pero bueno, usted pero se bueno. Le dio hoy a festejar ahora. A festejar. Felicitaciones. Muchas gracias, vamos arriba. Y bueno, amigos y amigas, así terminamos el año afónicos y muy contentos con el triunfo del Club Atlético Juventud Unida, que se lleva la Copa de Oro para la Ciudad de Libertad, y cerramos el campeonato, cerramos el ciclo y por supuesto con muchísima alegría de estar como siempre frente al programa de las más chiquitas y de las más chiquitos. Como siempre, agradecer al Bocha, agradecer a Marrero, agradecer también a todos los compañeros, al Chino y a todos los cámaras, al Seba Matías, a todos los que hacen parte de este programa y a cada uno de los protagonistas también que están del otro lado de la pantalla y que nos siguen siempre en esta liga del fútbol infantil y en esta liga también que es de departamental de San José, pero también desde la Liga del Rincón, como siempre ahí en el deporte de los más chiquitos y hoy celebrando una victoria de un club de Libertad aquí en San José de Mayo. Que estén muy bien y nos reencontramos el próximo año para seguir haciendo más Visión Infantil. Muchas gracias.